Bien, pues en este video vamos ya a abarcar lo que viene siendo el skin para lo que viene siendo el lobo. Ya tenemos listo lo que es nuestro acomodo de huesos. Simplemente de los huesos nuevos que creamos no les hemos dicho que se unan al nuevo sistema. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que sea más fácil, voy a hacer invisible un poquito esto. Lo voy a esconder para poderlo hacer así. Voy a comenzar con la mandíbula. ¿Sí? ¿Les parece si hacemos un pequeño sistema? Qué padre se ve esto. Antes que nada, esta mandíbula pues debe de ser Select and Link. ¿A qué? Al cráneo, ¿sí? Para que cuando se mueva para cualquier parte, esta parte también lo siga. Otra cosa que también debe de seguir al cráneo son los ojos. ¿Qué otra cosa? Esta mandíbula de aquí debe seguir al hueso de abajo para que cuando se mueva, pues también se mueva junto con él. Por alguna razón no me deja moverlo. Ah, porque no tengo activado Alt. Entonces, Select and Link. Aquí. ¿Sí? Se mueve un poquito, pero no importa. Sí, de hecho, la prueba, miren. Miren, esto está genial. Lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto que me permite almacenar la información del movimiento y también moverlo desde afuera. Y esto lo vamos a hacer con un helper, luego un point. Seleccionamos point, lo dibujamos en cualquier parte del espacio. Este tiene 20, lo voy a hacer más chiquito, unos 10 creo. Puede ser hasta 5, pero al final de cuentas no se nota. Este helper lo voy a orientar en sus axis con lo que es el hueso. Entonces presiono una selección matemática y alineación matemática al A y le digo que se oriente precisamente en sus pivotes para que se oriente aquí. Si se fijan, ya estaba seleccionado X, Y y Z también. Le digo OK. Ya tenemos a nuestro. A nuestro helper. Pues sí, lo podemos nombrar. Speechy. The point. Guión bajo. Mandíbula. Guión bajo inferior. OK. Este hueso también lo voy a cambiar para ubicarlo más rápido. No sé, voy a ponerle una naranja. Sí. También este de aquí me gustaría ponérselo para saber que todo esto es el sistema de huesos del cráneo. Ahí está. Lo que necesito ahora es hacer este sistema aquí abajito que me funcione con un controlador. Bien, eso lo hacemos de la siguiente manera. Voy a seleccionar este pequeño hueso y le digo, o lo aplico un constraint con este animation constraint, un constraint de orientación para que se rote. Ahí está, se volvió a corregir, no hay problema. Si de hecho me voy aquí donde dice, me acaba de abrir estas opciones nuevas en la persona de motion, dice mantener posición inicial y me regresarlo como lo tenía. ¿Por qué lo regreso? Porque probablemente el hueso ya lo tenía ubicado en la malla. Entonces, si me lo mueve poquito, pues se puede desorientar. Entonces, de una vez lo dejo tal y como estaba. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando yo seleccione este de aquí y lo rote, también me está rotando mi mandíbula, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer ya es, si ya generé ese objeto que me transporta la información de rotación, pues generar un controlador para que poderlo manipular desde afuera sin tocar lo que viene siendo mi estructura, ¿no? Me voy a ir con los shapes, ya los conocen, circle. ¿Sí? Voy a hacer algo muy rápido, se supone que ya saben crear este tipo de controladores. Le voy a decir que se haga un enable viewport para poder ver su geometría. Ahí está, lo voy a hacer más chiquito. Si yo presiono al B, perdón, esa al B chica,
Control V chica, perdón, me hace la opción de clone options. Le digo que sí, que sea una copia. Se copió ahí mismo, nada más que no la he movido. Le voy a presionar aquí el ángulo snow. Ahí está, 90 grados. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo, control V, que se copie. Digo que sí. Y ahora necesito uno que atraviese esta parte, entonces lo voy a rotar otros 90 grados, pero así. Listo. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Simplemente atacharlos, ¿no? No los junten ni los agrupen, porque no funciona así. Este me voy a ir a sus propiedades, lo convierto en un convert to, en un splint, editable splint. Y ahora le digo que se atache con todos, con estos dos, con este y con este. Y listo, ya se convirtió en un solo objeto, el cual puedo manipular también su ancho. Esto, sí. Esto va a ser un controlador para manipular la mandíbula, ¿sí? Entonces, bien. Obviamente el controlador debe quedar afuera de la malla, ¿no? Para que no lo vamos a poner aquí adentro porque va a ser medio complicado. O si sí lo pueden dejar adentro, pero háganlo más grande. Las dos opciones son buenas. Voy a habilitar la malla para ver dónde está. Unide out. Hide. Les decía, este puede quedar aquí sin ningún problema. Y cuando lo seleccionamos podemos hacer que se rote. Pero yo lo prefiero dejar siempre abajo de aquí. Obviamente no es renderizable, pero esto me permite manipular la mandíbula sin tener que irme adentro del personaje. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, primero que nada, este lo voy a freezear para que no me lo seleccione. Freeze selection. Este lo voy a orientar primero en el helper que teníamos. Shift A. Ahí está. Voy a dejar su pivote ahí para que me funcione igual. Affect pivot only. Luego afectar al objeto solamente. Dejo su pivote ahí y lo desplazo hacia donde yo quiero. Les decía que aquí me conviene dejarlo porque quiero que se manipule desde aquí. ¿Sí? Un poquito más ahí. Entonces, y el pivote, fíjense cómo se permanece ahí. Lo desactivo. Y ahora sí, lo único que me queda es decirle a este chato. Select and link con este de acá y fíjense qué va a pasar si ahora lo roto. Bien, ya no estoy seleccionando ni la mandíbula ni el point, estoy seleccionando mi controlador de movimiento de la mandíbula. Pero pasa, falta algo. Ahorita está muy padre todo, este se mueve muy bien, pero ¿qué? ¿Cómo se va a mover con con el cráneo? Porque fíjense qué pasa si yo selecciono el cráneo y lo roto. ¿Dónde quedó? Me sigue todo lo demás, pero el hueso de este, ¿dónde quedó? Bien, ¿qué pasa si yo selecciono este hueso de aquí y le digo Select and Link con el cráneo? Bueno, pues ahora sí ya lo va a seguir. Pero fíjense cómo ahora mi mandíbula se queda o se empieza a abrir sola, ¿no? Eso es porque el point de aquí también debería seguir al cráneo. Entonces, este también de Select and Link al cráneo. Y ahora sí, los dos se van a quedar estáticos. ¿Sí? A menos que yo seleccione este de aquí y lo empiece a rotar. Perdió su propiedad porque no le he puesto. Recuerden que este estaba linkeado primero a este. Entonces, aquí lo que puedo hacer es ponerle un constraint también a este. Constraint emission constraint orientation constraint y se va este objeto. Lo regreso a su propiedad inicial. ¿Sí? Y vamos a ver si ahora sí funciona. Ahí está. Entonces, esto ya se mueve para acá y si muevo el cráneo se debe mover todo mi sistema también. Ahí está, pero ¿qué pasa? Ah, curiosamente, el constraint también me obliga a orientarme con esta, ¿no? Entonces, no hay problema. Este simplemente también le dan select and link y lo obligan a que siga el cráneo. Y ahora sí, ya va a quedar estático todo. Es una triangulación, pero ahí está, miren. Porque obviamente, si este voltea para acá, pues el que va a mandar es el cráneo, ¿no? Entonces, al dejarlo así. Este
me permite seguirlo rotando sin ningún problema. Vamos a repasar rápidamente qué fue lo que hice. Se creó un point, el point se orientó en lo que viene siendo el hueso con sus pivotes, por eso me lo puse aquí al principio. Después se agregó un constraint de orientación al helper, o sea, del hueso al point, al helper. Después se generó un constraint de orientación del point ahora al controlador. El controlador lo orienté primero en el pivote del point para que se quedara su pivote. Le di jerarquías, afectar objetos solamente, y lo desplacé hacia afuera para que me deje seleccionarlo. Lo dejé ahí afuera. Para que todo el sistema me siguiera al cráneo, es el hueso, el point y estos tres. Le puse select and link al cráneo. Y ahora sí, ya funciona muy independientemente de todo. Me deja mover esto. Y el cráneo lo muevo y se va a mover todo el sistema. ¿Sí? Funciona. Ok, va. Si no tiene ningún problema, esto sería todo con esta parte. Vamos ahora con la parte de las orejas. Las orejas pasa algo curiosillo. No sé qué raíz sea esto. Esto me parece el nombre de Handup. Ah, ok, ese es otro, un controlador que ya tiene el bípedo. Estos oídos, lo único que necesito es que se muevan para donde yo quiera. De hecho, tienen un tipo de movimiento medio, algo así. O sea, se pueden mover hacia adelante, hacia atrás, se pliegan. Entonces, no creo que me convenga mucho limitarlos o ponerle algún controlador. Los puedo dejar tal y como están en crudos y moverlos en sus propiedades. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, selecciono los dos huesos raíces, los parents, y voy a decir que sigan al cráneo, nada más para que también sigan al objeto, ¿no? Entonces, si yo roto el cráneo, me faltó nada más uno, este también. Si yo roto este, ahí está todo el sistema de huesos. Bien, prácticamente ya será todo lo que tendremos que hacer. Creo que nos conviene cortar el video hasta aquí porque ya se alargó un poco, y meternos en el que sigue con puro skin y pesos. Entonces este lobo ya quedó bien así. Lo voy a dejar tal y como está. Voy a guardar y nos vemos en el siguiente video.